Hola amigos, hoy toca musaca griega. Por supuesto, con carne de cordero. Aquí tenéis los ingredientes. Lo primero que voy a hacer es partir las berenjenas. Las voy a tener un rato, así una hora, en agua con sal para que suelten el amargor. Las estoy cortando bien finitas, ¿eh? Después de poner en remojo las berenjenas, lo primero es pelar las patatas para ir haciéndolas a fuego lento. Una vez peladas, las voy a partir muy finitas. Les voy a poner sal y en una sartén con aceite, pero a fuego lento, las voy a freír sin que se me dore. Por supuesto, aceite de oliva virgen extra. A continuación, voy a picar la cebolla. Voy a continuar con mi faena y voy a rallar unos tomatitos para el sofrito. En concreto, 5 tomates. Las patatas siguen haciéndose a fuego lento. Hay que tener cuidado de que no se rompan, darles una vueltecita y sobre todo que no se tuesten. Y para terminar con la preparación, solo me falta picar el perejil. Voy a comprobar si las patatitas están tiernas. Uy, le falta un poquito, ¿eh? Vamos a dejarla un ratillo más. Bueno, las patatas se están haciendo, así que voy a empezar a hacer el sofrito con la carne. Y lo primero es una sartén con aceite. Pongo la carne picada de cordero . Aún no ha empezado ni a hacerse y ya le pongo la cebolla. Las patatas ya están hechas, ¿eh? Así que voy a apagar el fuego. En el mismo aceite voy a freír las berenjenas. Al mismo tiempo se está haciendo la carne de cordero. Voy a añadirle el perejil, la sal y el tomate rallado. Le damos un meneíto. Y continuamos con las berenjenas fritas. Le damos la vuelta. Preparamos un plato con un poco de papel de cocina absorbente y lo vamos sacando. Bueno, el sofrito de la carne se puede ver que está en su punto. Amigos, ahora viene lo fácil. Vamos a preparar la musaca. Primero,
un fondo de berenjenas. Después, un fondo de patatas. A continuación, el sofrito del cordero. Otra capita de berenjenas. Bueno, ahora voy a preparar la bechamel. Voy a poner un trozo de mantequilla. Voy a poner 4 cucharadas de harina. Una ralladura de nuez moscada. Sal. He añadido 1 litro de leche y sigo moviendo. Antes de que la bechamel se me espese demasiado, la vierto sobre el resto de ingredientes. Así es como queda después de estar un ratito en el horno. Aquí lo tenéis, una deliciosa ración de musaca con berenjenas y cordero. No ha quedado musaca ni para la cena. Que aproveche, amigos, no dejéis de probar esta receta.